Decorando con Mica, gracias por acompañarme en un nuevo video. Muchachas, en el día de hoy les traigo tres ideas para decorar la entrada de tu casa. Son ideas sencillas, pero que yo sé que ahora en primavera, pues nos gusta ver la casa bonita. Yo no sé si ustedes aman esta época por todas las flores y todo eso. Así que en el día de hoy les traigo tres ideas que yo espero que les guste. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento de suscribirse. Este es un canal de decoraciones, organización, un canal para el hogar, para la mujer de hoy. Así que sin más, vamos con la decoración de mi entrada. Y para esta primera idea vamos a estar utilizando tonos plateados. Miren, que tengo por aquí es este. ¿Por qué voy a utilizar plateado? Porque el color que voy a utilizar de flores va muy bien con los tonos plateados. Y por aquí tengo diferentes tonos de azules. Las que me siguen de hace tiempo saben que a mí me gusta mezclar diferentes tonos de un mismo color. Las voy a abrir. Así quiero que se vea un arreglo frondoso. Voy a ponerles de la blanca para que le den ese tono de luz. Es bueno que cuando usemos de estas ramas, pues ellas vienen con los tallos cerrados. Es bueno que pues lo abrimos así. Ahora voy a estar utilizando estas ramas azules que me le van a dar la profundidad al arreglo. Miren qué bonito el contraste que hace cuando ponemos este tono más oscuro. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonito se ve. Yo no sé si ustedes hacen como yo, pero yo me alejo para yo ver cómo se ve el arreglo. Entonces ese es un tip que le doy. Cuando ustedes lo estén haciendo, armando arreglos así grandes y con diferentes tonos de color, ustedes como que lo arman y se alejan y lo miran de lejos y vuelven otra vez, porque así pueden ver dónde le quedó algún fallito. Y en el otro extremo voy a estar utilizando estas botellas o jarrones que son de decoración. Voy a estar utilizando este libro. Este lo compré en Amazon. Estaba en especial, no sé si ya todavía está en especial. Así que les voy a dejar el link aquí en la información del video. Miren, esta pieza fue el terminal de un jarrón que yo compré y se me rompió. Entonces lo voy a estar utilizando para ponerlo ahí. Y aquí voy a poner este velón y lo voy a estar cubriendo con esta cúpula. Quiero darle un toque más de azul, así que voy a estar utilizando este pajarito y lo voy a estar poniendo por aquí. Para la siguiente idea voy a estar utilizando una lámpara. Esto también se puede utilizar en las entradas y se ven muy bonitas. Ahora la conecto. Del otro lado de la lámpara voy a poner este jarrón que es en un tono crema con dorado. Lo único plateado en esta mesa va a ser la lámpara, que hace un poco de contraste con lo que es el espejo, que no es ni dorado ni plateado. Okay, como rama voy a estar utilizando estas ramas color durazno. Miren, bajé un poquito la luz para que puedan ver el color real de estas ramas. Son como hojas de eucalipto, son muy bonitas. Las consiguen aquí en Dominicana en las tiendas chinas y son súper económicas. Voy a estar utilizando esta caja que la pinté de negro y este libro, y en la caja voy a poner esta
es como una bola de soga decorativa. Y aquí voy a poner estos tristes. Primavera, pues tenemos que tener el tono rosado, y más que ustedes saben que a mí me encanta. Yo aquí normalmente pongo una planta, también pueden hacer eso, poner una planta, pero si van a poner en la mesa arreglos muy grandes o arreglos que quieren que llamen la atención, la planta puede que le quite un poco de atención al arreglo. Entonces tienen que ver el balance. Una de las ideas también que les doy es que cuando la pared donde va a estar la mesa de entrada o el recibidor es muy grande, si ustedes no tienen una planta o no quieren poner planta y tienen no tienen las butacas, pueden hacerse un otomán o comprarse un otomán. Si no lo saben hacer pronto en estos días, les voy a estar haciendo uno aquí en el canal. Voy a estar utilizando este cojín en un tono rosado, como rosa palo, para ponerlo aquí. Siempre en la entrada se ve bonito poner una silla, una butaca, un otomán, algo donde sentarse por si alguien llega y en lo que espera, pues ahí puede sentarse. Y ahora voy a estar utilizando este jarrón blanco con dorado. Ustedes saben que a mí me encanta el dorado y me encanta el blanco. Quiero utilizar estas flores que la tenía puesta en el centro de la mesa de los muebles, pero este jarrón es muy alto, entonces las flores no tienen el tallo tan alto y después me quedan muy hundidas y no se destacan. Entonces lo que yo voy a hacer es con funda del supermercado o con papel de periódico, ustedes le ponen para que llenen un poco el espacio, y voy a poner las flores. Vamos a repartirlas bien. Aunque esta mesa es un poquito más grande y más ancha de lo que comúnmente son las mesas de recibidor, a mí no me gusta poner muchas cosas. Voy a estar utilizando esta bandeja dorada y voy a utilizar estos candelabros y estas velas. Los dos son de Amazon. Los candelabros vinieron con una bandejita muy linda. Y estas velas, miren, prenden con batería. Son de Amazon. Al tacto parecen velas reales de cera, pero por dentro llevan batería. Voy a estar utilizando el juego de ese jarrón, que es este, y lo voy a poner aquí. Y voy a hacer un arreglo con estos tulipanes. Estos tulipanes son morados, pero la primavera sin tulipanes. Miren, ahí está, miren qué bonito se ve. Y ahora voy a estar utilizando esta guirnalda y la voy a dejar caer. Bueno, mis chicas, espero que estas ideas que les brindé en el día de hoy les hayan gustado. Déjenme en los comentarios cuál fue su idea favorita. Nos vemos en un próximo video aquí en Decorando con Mica, su canal de decoración. No se olvide suscribirse y regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima.